Carrizal se celebra Día Nacional de la Mujer Rural. Alcalde Fernández participa de Consejo Consultivo de la OPD. Registro Social de Hogares será clave en postulación a becas estudiantiles. Buenas noches, bienvenidos a San Javier Noticias, edición de día lunes 12 de septiembre, cuando saludamos a todas las damas que llevan por nombre María. Muchas felicidades. En Carrizal se celebró el Día de la Mujer Rural. Compartieron una mateada y números artísticos. En dependencia de la Escuela Irene Morales de Carrizal se llevó a efecto la celebración del Día Nacional de la Mujer Rural, actividad organizada por la Junta de Vecinos del sector y en donde participaron damas de Arbolillo, San Baldomero, Melosal, Cerrillos y sectores cercanos, quienes compartieron una mateada junto a las tortillas de rescoldo y un show artístico que contó con la presencia del Charro Lobos y el doble oficial de Marco Antonio Solís. Bueno, esto fue un acuerdo de la municipalidad con la Junta de Vecinos. Bonito, contenta porque nos estamos celebrando nosotras, contentas porque trajeron artistas, nosotros poco nos vemos eso acá, y a disfrutar, pues, disfrutar el chancho en piedra, la tortilla, hecha por las mismas vecinas, y ojalá se haga todos los años. Bueno, esto es una necesidad de las mujeres de expresarse, tanto en la parte urbana como en la rural. Las mujeres hoy día tienen ciertas problemáticas que, si bien están en San Javier, en este caso, también afecta de modo distinto acá. Entonces, este es un espacio que se está instaurando para que haya reflexión, un espacio lúdico, ¿cierto? Pero que haya cambio, intercambio de experiencias y haya reflexión en base a estos temas y un aprendizaje, porque si las mujeres estiman que esto debe volver a repetirse más programadamente y desarrollar ciertos temas, la idea es hacerlo y apoyarlo. Casi un centenar de mujeres llegaron con sus tortillas y mates para celebrar este acontecimiento, ocasión que sirvió además para dialogar sobre temáticas que ellas mismas pusieron sobre la mesa, como por ejemplo la participación de ellas en la agricultura, la elaboración de los vinos, mermeladas y las hierbas como fuentes medicinales, coincidiendo eso sí que esta celebración se instaure definitivamente todos los años en el sector de Carrizal. De partida, darle un saludo a todas las mujeres rurales, a las mujeres campesinas. Tiene un sentido especial para mí estar acá en Carrizal. La familia, por parte de mi madre, viven acá a escasos metros de acá del colegio. Así que es un día bien simpático, una actividad bien especial. Es de esperar que podamos salir adelante con esta actividad. Esta fiesta que se instaura acá en Carrizal, que me parece de primer nivel lo que estamos viendo aquí, el Día Nacional de la Mujer Rural. Creo que esto es una significativa ocasión de celebrar el cariño, el esmero que hacen las mamás campesinas de trabajar y de ellos celebrar un día. Y esto yo creo que es un objetivo que hay que verlo, pensarlo, quizás instaurarlo, como usted dice. Yo creo que sería muy bueno hacerlo a futuro y, si Dios quiere, tener la oportunidad de estar todos los años en una fecha determinada, esta fecha, instaurarla como el Día Nacional en San Javier de la Mujer Rural. Al término de la actividad, las mujeres se comprometieron a celebrar todos los años el 9 de septiembre como Día Nacional de la Mujer Rural en San Javier. Bonita iniciativa. Ojalá se instaure definitivamente cada 9 de septiembre de todos los años. El alcalde Pedro Fernández participó del consejo consultivo realizado por la OPD San Javier Villalegre. Un interesante y productivo diálogo sostuvo el alcalde Pedro Fernández junto a niños y adolescentes del consejo consultivo que lleva adelante la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia OPD de San Javier y Villalegre. Así, el encuentro en una primera instancia se desarrolló ante la timidez de los participantes. Sin embargo, con el correr de los minutos, la soltura y personalidad afloraron para hacer de esta reunión una instancia de conocimiento de los quehaceres que tiene el municipio y la máxima autoridad comunal. Me pareció muy bien que él se haya dado el tiempo para venir a conversar con nosotros de qué es lo que hace él o cuáles son sus funciones. ¿Y te sorprendió? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de lo que contó? Que él se da el tiempo por la comunidad. Porque él le costaba mucho ser alcalde, porque hay que hacer los papeles, todo, hacer contratos, de todo. Como que un tipo le quiere quitar el puesto al alcalde y dice que todo es fácil, y cuando un tiempo más él está en el futuro, ¿qué va a decir? Que todo es difícil. Me pareció genial porque el alcalde estaba diciendo que tenía muchas cosas que hacer y que se dio el lujo de venir acá, ya que tiene un día muy ocupado.
Efectivamente, sobre los proyectos desarrollados y los que vendrán se enmarcó esta conversación, en la que el alcalde Fernández aconsejó a los jóvenes a participar y a creerse el cuento como futuros líderes de sus comunidades. La verdad es que estamos muy contentos, bueno, como de que el alcalde haya podido venir, haya podido contar un poco su experiencia como alcalde en todos estos años que él lleva, contar sobre los proyectos que ha desarrollado la comuna, porque así los chicos tienen una cercanía con la autoridad local y ya empiezan a perder un poquito el miedo, por lo menos para opinar y decir los temas que les interesan. Así que estamos muy contentas de que se haya tomado el tiempo, que haya explicado sobre su actividad, los proyectos que ya se realizaron en la comuna, así como los que quedan pendientes, que van a después ser desarrollados por la próxima administración. Los consejos consultivos desarrollados por la OPD buscan entregar una instancia de participación a los niños, adolescentes y jóvenes, en la que pueden expresar sus necesidades e intereses y que estos sean canalizados hacia las autoridades. Mucha atención a los jóvenes que quieren postular a las becas Presidente de la República o beca indígena. A contar de este año, es obligatorio el uso de la ficha de protección social. Con el propósito de exponer las orientaciones técnicas y que los beneficiarios pudiesen efectuar consultas y despejar dudas en general, se desarrolló una reunión técnica en el Teatro Municipal de San Javier, donde participaron alumnos y padres de los estudiantes favorecidos este año con la beca Presidente de la República. Se trata de 68 alumnos de educación media y superior que reciben la beca por primera vez y que se suman a los 144 renovantes, por lo que en total la comuna este año cuenta con 212 estudiantes que se ven beneficiados con la iniciativa estatal. En la oportunidad del asistente social a cargo del área del Departamento de Educación Municipal, DAEM, Cristian Valdés, que lidera la postulación, los beneficios gubernamentales del ámbito estudiantil, entregó importantes indicaciones a los jóvenes. Aparecen unas nuevas orientaciones y que tienen que ver principalmente con los requisitos de renovación y de postulación de la beca Presidente de la República. A partir del año 2017, todo postulante y todo renovante de la beca Presidente de la República y también de la beca indígena debe tener al día su registro social de hogares. Por lo tanto, hay un plazo que es súper importante, que los alumnos que van a postular a la beca Presidente de la República lo deben tener muy en consideración, y también los renovantes deben tener su registro social de hogares al día, al 30 de septiembre de este año. ¿Ya? Porque de esa forma debería estar listo para la postulación a el 1 de diciembre del 2016. De esta forma, el llamado es que los alumnos y familias que no cuenten con registro social de hogares se acerquen al Departamento de Desarrollo Comunitario con el fin de solicitarlo si es que no lo tienen, o con el fin de actualizarlos, dependiendo la situación de cada cual. Los estudiantes mostraron su satisfacción por la información entregada y también contaron cómo les está ayudando esta beca. Bueno, porque ayuda harto a mi familia y a mí también, porque a veces necesito cosas que mis padres no tienen cómo comprármela, y eso igual me sirve. El primer año que recibo la beca es muy importante para mí porque me ha ayudado mucho, me ha beneficiado en muchas cosas. Como comprar los materiales para los estudios y para ayudar a mi familia un poco. La recibí este año y sí, me ha ayudado para muchas actividades y para, sobre todo, pagar cuotas del curso y cosas que me han interesado comprar también, cosas que he necesitado, sobre todo. Es importante destacar también que las personas o familias que en su minuto tuvieron puntaje a través de la ex ficha de protección social hasta el año 2015, automáticamente pasaron a conformar el registro social de hogares, y que si como núcleo familiar no han sufrido cambios, entonces el registro está totalmente vigente. Gracias por informarse con nosotros. Recuerde, de lunes a viernes a las 21:20 horas a través de la pantalla de Canal 30 Televisión. Usted también nos escucha todos los días a las 13 horas en Radio Zona 4 FM. Gracias por informarse con nosotros. Que descansen. Buenas noches.